Hola a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo. Siempre es un gusto saludarlos, compartir con ustedes una mañana. Es muy motivante, muy gratificante y sabe que nosotros estamos aquí este mes, todo el mes acompañándolos a todos ustedes con un lindo tutorial. Hoy el tutorial les va a encantar. Yo sé que todos los días les encanta, pero hoy está muy bonito el tutorial. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros empacamos los regalos y no sabemos cómo lo hacemos. O a veces eso parece un tamalito, a veces parece un hallaquito, pero ¿qué tal si le damos forma? Si de pronto me van a regalar un celular, puede ser bien empacadito. Entonces uno dice, ¡ay, qué cosa más linda! Y lo que viene por dentro, pues ya está secundario, porque nosotros los seres humanos somos visuales. Entonces todo lo que se vea bonito por fuera, de una vez sabemos que lo bonito también está por dentro. Así es que, bueno, hoy un tutorial lindo, pero les recuerdo que mañana daremos el nombre del barrio de la cuadra ganadora de la decoración navideña. Y el sábado nos vamos a rumbear, a comer y a gozar. A rumbear, a comer y a gozar. Porque nos vamos a gozar estas navidades espectacular con los vecinos que hicieron la cuadra ganadora. ¿Quién será? ¿Será Alcaldas? ¡Sí! ¿Será Alcaldas Altos? ¿Será Ciudad Valencia? Sí. ¿Será Piedecuesta? Sí. Todos son ganadores, porque la idea es que la unión y el afianzamiento de los lazos de amor y amistad en esta Navidad, eso es lo que queríamos, que los vecinos se unieran. Pero bueno, ahí todos están preciosos. El jurado tiene una tarea difícil y bueno, que gane cualquiera de todos, porque todos están excelentes. Mañana daremos el nombre del feliz ganador. Así es que hoy vamos con una invitada muy especial. Ella se llama Cristina Moreno y viene a enseñarnos a empacar regalos y hacer moñitos. Así es que le damos la bienvenida. Buen día, Cristina. Hola, Mayrita, buenos días. Aquí muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos ustedes también para que aprendan a empacar regalitos. Yo creo que es lo más bonito ver que uno recibe un regalo bien empacado, porque se da cuenta uno que se lo dieron con amor. ¿Sí? Claro. O sea, que por lo menos hasta el empaque les importó, así sea una bobadita, así sea un detallito, así sea un chocolate, que sea bien empacado y bien presentado. Muy bien. ¿Cuál es el primer regalo que vamos a hacer? Bueno, el primer regalo que vamos a empacar es este que está aquí, que tiene unos plieguecitos así. Este es súper bonito. Aquí está como, por ejemplo, como para caballero. Ajá. Es algo como muy elegante y muy bonito. Por ejemplo, para un celular. Ese es ideal ¿para qué? Para empacar cosas cuadradas, como un libro, como una caja pequeña. Las cajas muy grandes se puede hacer, pero es un poquito más complicado. ¿Por qué? Entonces, vamos a empezar. Cogemos la cajita que vamos a empacar y la ponemos en el pliego de papel. ¿Qué tenemos que mirar? Que por este lado nos alcance a tapar la caja hacia allá y por este lado también. Por eso las cajas muy grandes no alcanzan, claro. No se pueden empacar así con esos pliegues. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora doblamos y que nos llegue a la mitad. Ahí ponemos la primera cintica. Denme un segundo. ¡Epa! Muy bien, así es que los muchachos, cuando tengan la lista de materiales, me colaboran diciéndome cuándo, para que las señoras sepan qué deben tener a mano, aunque son elementos muy básicos, ¿no? Sí, es el papel regalo, la cinta. La caja. La caja o el regalito que van a empacar. Ajá, muy bien. Bueno, aquí ponemos la cintica. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hacemos? El excedente lo cortamos porque esto ya nos sobra. Muy bien. Vamos a dar la lista de materiales y en esta oportunidad vamos a trabajar con dos cajas de cartón, cinta pegante transparente, un pliego de papel regalo con diversos diseños. También un pliego de papel oleográfico, cinco pliegos de papel seda de diversos colores, cinta de papel roja, verde, plateada y blanca, tijeras, grapadora y un bisturí. Muy bien. La grapadora supongo que es para los moños, ¿no? Sí, señora. Okay. Bueno, aquí ahora le recortamos lo que nos sobra.
¿Por qué recortarlo y no dejarlo así? Porque también para sellar el regalo, ya el último pliegue que quede completamente hecho, es importante que no nos sobre mucho, ya que ese pliegue... Para que no quede tan alto, tan grueso. Tan grueso, y para que este pliegue que está acá no nos quede feo. Ajá. Si no queda mucha, como con mucha, mucho papel ahí y mucho volumen. Listo, aquí ya le cortamos y empezamos a hacer esto. Doblamos este hacia abajo, que nos quede bien pegadito con la cajita. Y le ponemos una cintica al papel para que nos quede ese doblez. Y ahora el pliegue acá. ¿Sí ven? Ahí ya queda el primero. Ahora lo hacemos hacia el otro lado. Ponemos también la cintica. Y ahora el pliegue hacia el otro lado. Nosotros nos allí en casa nos hacemos un ocho doblando el papel y mire tan fácil. Nos queda ese primer plieguecito. ¿Sí? Ahora cogemos el primero que habíamos doblado hacia ese lado. Y ahora el último. Y si ven que ya, bueno, aquí queda un poquito así como embombadito. Pero ustedes después, lo van a acomodar. Cuando doblemos, sí. Se lo podemos quitar, ¿no? Ya miren, aquí le acomodamos la. Y listo. Si ven, así quedó súper lindo, ya quedan marcaditos los pliegues del regalo. Ahora la parte de abajo. ¿Cómo me gusta empezar a mí? Con la parte de arriba, que es donde más papeles quedaron. Entonces, doblamos hacia abajo. Siempre pongamos una cintica, así sea pequeñita. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que los dobleces nos queden más limpios, más bonitos. No que quede un montón ahí de papel o a veces queda torcido. Pego otro pedacito de cinta. Y ahora el del otro lado. Trato de que el papel llegue hasta allá para que el doblez quede bien bonito. Ponemos cinta y aquí ¿qué hacemos? Doblamos y sellamos. Si ven, es muy, muy sencillo. Y así queda. ¿Quién fue el que dijo que era sencillo, Julián? Tiene toda la razón. Muy fácil. Sí, está muy fácil. Y queda súper bonito, claro. Que es como lo más importante. Entonces, esta la vamos a poner por acá y ahorita le hacemos los moñitos, un moñito bien bonito. Ahora, esta cajita más grande, la vamos a hacer con papel regalo. Bueno. Yo diría, Cristina, que en el señora. Próximo proceso vamos a hacerlo completico para que las señoras no se pierdan nada en el próximo segmento, ¿le parece? Ok, listo. Bueno, señora. Ahora entonces nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y volvemos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y hoy estamos aprendiendo a empacar los regalos de Navidad. Muy bien, Cristina, ahora vamos con este hermoso empaque. Bueno, ahora... Vamos a ver este, a veces en la casa tenemos un pedacito de papel regalo y uno coge la caja y dice, este me alcanza. Pero no me alcanza, ¿qué voy a hacer? No, y uno lo estira, a ver. Y uno lo estira. Y se hace la caja más chiquita para no comprar el otro pliego. Sí, pues la idea es que no compremos otro pliego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner cintica y ya les enseño y les va a quedar súper bonito. Nadie se va a dar cuenta que no alcanzó el papel. ¿En serio? Vamos sí. a hacer patchwork en papel. La dejamos así por el momento y buscamos el papel seda. Busca uno papel seda que le combine. Por ejemplo, aquí son cositas de Navidad, entonces ajá. podemos poner rojo y verde. Ok. Entonces, cogemos un medio pliego y lo vamos a hacer como un abanico. Entonces lo doblamos por la mitad, hacemos un pequeño doblez. Ahora doblamos por más arribita, dejando que más o menos sean como un centímetro, centímetro y medio.
Vuelvo a doblar. Otro doblez por más arribita. La idea es que se les vayan viendo estas pestañitas que están saliendo acá. Eso. Y un pequeño doblez aquí. ¿Sí ven que va quedando como un abanico? Perfecto. Bueno, entonces le ponemos cintica por detrás para que no se nos vayan a abrir las pestañitas. Y ese es uno. Ahora vamos a hacer otro en verde para que nos quede bien, bueno, bien bonito. Mientras ella hace exactamente el mismo en verde, yo les cuento que el show de Cristina Empacando Regalos en vivo, ustedes lo pueden encontrar en el Centro Comercial El Cacique. ¿A partir de qué horas, Cristina? De las 10 de la mañana. Está usted empacando. Estoy empacando regalitos, ¿no? Sí, o sea, señora. Que ahorita sale para allá. Ahorita salgo para allá. Ajá. ¿Hasta qué horas está usted? Hasta las 8 de la noche, dependiendo de el trajín que haya, sí, en el me día. Me imagino que ha hecho trabajito. Sí. ¿En qué parte más o menos está ubicada? ¿En qué parte del centro comercial está ubicada para que la gente la busque? Estoy frente al punto de información del primer piso. ¡Ay, qué bien! Frente al punto de información en el primer piso, sí. En una burbuja que tenemos ahí especial para que Cristina empaque sus regalos. Qué bonito sería que usted vaya y empaque sus regalos allí, porque la verdad es que normalmente en los almacenes uno compra el detalle, pero la verdad es que hay que comprar el papel, hay que comprar la cajita, y allí con Cristina lo puede hacer muy fácil. Bueno, aquí ya tenemos los dos. Vamos a poner el uno sobre el otro y lo vamos a asegurar con cinta por detrás. Bueno, y aquí, si está de 10 a las 8, las 9, ¿cómo hacemos con el tema del bebé? El bebé, mi bebé de 3 meses me va a visitar todas las tardes. Dios mío. La abuelita que, mejor dicho, que gracias a Dios está la abuelita. Gracias, mami. Gracias a Dios está la abuelita, ella me lo lleva para poderlo alimentar. Qué bien, la acompaña un ratico y eso le da fuerzas, sí, para seguir adelante. No, y con allá muy enérgica y cuando se van quedó como aburrida. Sí, claro, me hace falta el auxiliar. Sí, bueno, ay, y aquí qué lindo, lo Cristina. Ponemos sobre el regalo. ¿Sí ven? ¿Quién se daría cuenta? Nadie. Que no. Entonces empezamos a hacer lo mismo, los dobleces. Hacia abajo y le marco las pestañitas, lo doblamos hacia adentro. Mire, se puede ayudar con el monitor, Cris. Hacia adentro. Ponemos una cintica aquí. Y le hacemos el pequeño doblez. Fácil. Sí, fácil. Pero a nadie se le ocurre hacerlo. Y ahora lo mismo por la parte de arriba. Ay, qué exactamente bonito. Queda diferente. Mismo. Queda diferente. Queda cálido, queda bonito. Imagínense, con un regalo de esto, la verdad, uno no quiere ni destaparlo, ¿no? Ay, sí. A veces pasa eso, que a uno le dan un regalo y bueno, la parte de la destapa, y uno lo destapa con todo el cuidado, sí, para que el papel no se vaya a dañar. Pero la verdad, pues yo que empaco regalos, a mí me gusta es que lo rompan. Sí, claro. Y uno dice, bueno, que el papel no se va a dañar, pero después de usar el papel, ya que uno no va a servir. Así que destape uno con cuidado, pero siempre nosotros los seres humanos es a destaparlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Miren, y así queda este súper lindo regalo. Y el moño. Mucho, ¿sí? Ya muy, le vamos muy a hacer los moños. Vamos a hacer los moños después de este corte de comerciales. ¿Ven? Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo. Recuerde que en esta temporada usted puede tener empacados sus regalos bien bonitos con Cristina en el Centro Comercial El Cacique, en el primer piso, al lado del punto de información. Allí la pueden encontrar, pueden decirle a ella qué clase de papel puede encontrar, qué clase de cajas, qué clase de moños, en fin. Ahora vamos con los moños, los que alcancemos a hacer, Cristina. Sí, bueno,
Los moños. Vamos a hacer el primero que tiene el papel, el regalo grande, ya, ¿este? El rojo. Sí. ¿Cómo le ponemos a este moño? No sé. ¿Cómo lo llama usted normalmente? Yo no le tengo nombre. ¿No? No. Y pero es súper fácil. Pero usted dice, pero mami, pues el, si alguien el larguito, dice, a veces le digo, mami, hagamos el larguito. Ah, bueno. El larguito. ¿Ve? ¿Sí ve que uno siempre le pone, ya hagamos sí. El larguito? Bueno, entonces empezamos. Cogemos la cinta y hacemos un rollito pequeñito, que ese va a ser el del centro. Y empezamos uno para abajo y uno para arriba, tratando que los dos, estos dos, me vayan quedando iguales. Otra vez, uno para abajo. Y ese lo hacemos más y larguito. Y uno para arriba. Cada vez lo voy haciendo más larguito. Ahí sí ya depende del tamaño del regalo. Si es un regalo pequeño, pues yo lo dejo de este tamaño. Si es un regalo más grande, lo puedo hacer más grande. Entonces aquí lo vamos a hacer otro poquito más grande. Otro para abajo y otro para arriba. Él se va poniendo así como hacia atrás, pero es porque esto va quedando gordito, no se preocupen. Pero eso es lo que hace que el moño también quede lindo. Sí. Y cortamos. Ahí ya cortamos en la parte de atrás. ¿Qué he aprendido yo con la experiencia? Que de una vez al graparlo me queda torcido. Entonces, primero le vamos a poner cintica para podernos ayudar. Para que las cintas se queden ahí quieticas. Ya ahí yo lo puedo soltar y no se me desbarata. Y ahora sí lo vamos a grapar. Es que al hacer esto, sin ponerle la cinta, quedan torciditas las orejitas. Y quedó listo el moñito. Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que uno hace al hacer un moño, Cristina, es sacar el pedacito de cinta. Sí. Y veo que usted no la corta hasta que no termine el moño. No, yo no lo corto sino hasta que no termine el moño. ¿Por qué? Porque a veces puede que me alcance para tres abajo y dos arriba. No me alcanzó. Sí, claro. O que me quede más pequeñito de lo que necesitaba. Entonces, en el dado caso que el moño que hice me quedó muy pequeñito, yo suelto y vuelvo a empezar. Claro. Ahora cortamos una tirita. Y podemos hacerlo así, vamos cortando, no todo, que me quede aquí un pedacito para que no se me vayan a despegar las tiritas. Y con la tijera enchurcamos cada tirita solita. Y ese lo pegamos primero al regalo. Después le ponemos la cinta al moñito y lo pegamos sobre eso y ya quedó listo. Ay, sí, señora. ¿Ve? Queda lindo y queda perfecto, ¿no? Quedó súper bonito. Hermoso. Ahora vamos a hacer este moñito que tiene esta cajita dorada. Lo vamos a hacer pequeñito. Ese moñito es un poquitico más complicado. Solo un poquitico. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos, como el regalo es un regalo pequeñito, yo tengo que mirar que las orejitas del moño me vayan a quedar pequeñitas. Sí. Si yo lo hago así, ya me quedan muy grandes. Claro, sí. Entonces vamos a hacerlo más pequeñito. Y le damos las vueltas que queramos. Si lo quiero bien pomposo, pues le hago 10 vueltas. Claro. Si no lo quiero tan pomposo, le hago 6. Yo normalmente lo hago de 6. Entonces, ahí va una, ahora 2, 3, 4, 5 y 6. Corto ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a cortar una tirita larga y la partimos aquí por la mitad, que es con la que vamos a amarrar el moñito. Queda muy elegante este moño, ¿no? Ese moño es súper elegante, sí. Vamos a doblar por la mitad y aquí es donde viene el truco. Hacemos unos cortes en las esquinas, para que me quede como en pico.
tiene que quedarme acá un pequeño espacio, porque si lo corto demasiado en B, claro, ya se daña. Y ahí sí lo amarramos. Amarramos fuerte, la cinta aguanta. Ajá, bien. Con fuerza. Y ahora cogemos y empezamos. Sacamos una orejita de arriba, la tiro y enrollo para un lado. Ahora otra orejita y así y la sacamos enrollo para el otro lado. Todas las orejitas. Muy bien, Cristina, muchas gracias por haber venido. Y claro, nos quedará maravilloso este moño pomposo. Sí, ya saben que si pueden, que si quieren, lo pueden hacer con más volumen. Pero este moño, quiero decirles que este moño es súper elegante. Es como el moño típico que siempre encontramos, ¿no? Sí, es el moño típico que siempre encontramos y es el que, pues, normalmente a las señoras como que más les gusta. Más les gusta, bien. Centro Comercial El Cacique en La Burbuja, que queda al lado del punto de información en el primer piso. Ahí estará Cristina en esta temporada de diciembre. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, Omairita, a usted y muchas gracias a todos los televidentes. Y espero que les queden esos regalos muy lindos y que los árboles de Navidad se vean espectaculares en sus casas con todos los regalos. Sí, señora, así va a ser. A todos ustedes, gracias. Nos vamos, pero volveremos mañana con más de manualidades. Canaltro.com